En este momento trabajamos junto con grupos de productores que entre todos forman parte de la Cámara de Apicultores Pampero. Hoy la Cámara cuenta con alrededor de 270 productores aproximadamente y con más de 105.000 colmenas aproximadamente. Actualmente estamos lanzando un manual de ensayos con el objetivo, tiene varios objetivos en realidad. Por un lado es generar información nueva y de la zona generada por los mismos apicultores. ¿Cómo es esto? O sea, nosotros lanzamos una serie de protocolos, de ensayos donde toca distintas temáticas, temáticas en nutrición, temáticas en sanidad, temáticas en producción de la colmena, ya sea productos de la colmena como la miel y el polen. Hay temáticas de polinización. Y bueno, el objetivo principalmente es generar información de la zona y que esa información a su vez se pueda repetir, o sea, se pueda, digamos, comparar entre años y entre distintas localidades, porque nuestro objetivo es que ese mismo protocolo de ensayo se respete, ya sea que lo haga un grupo de productores o un grupo de investigadores externos a la Cámara también. Digamos, uno después de recopilar varios ensayos sobre un mismo protocolo enriquece la información mucho más y puede sacar conclusiones mucho más fuertes, porque muchas cosas a veces alguna, por ejemplo, una suplementación puede servir para una zona pero no servir tanto para otra zona, o puede un determinado tratamiento puede comportarse de una manera un año o de otra manera otro año, a pesar de que se haga en la misma localidad. En apicultura muchas veces se conocen cosas porque el vecino lo hace de determinada manera, o porque me contó mi papá que, o un conocido o un apicultor referente de nuestra localidad hace determinada cosa, y es como un saber, digamos, vulgar, que muchas veces no tenemos el dato preciso de cuál es el efecto y cuál es la magnitud de ese efecto. Entonces la idea es empezar a generar datos y poder medir esas magnitudes, por ejemplo, qué diferencia hay cuando multiplicamos una colmena y le ponemos una celda real o le ponemos una reina fecundada. Sí, todos sabemos que una reina fecundada siempre va a acelerar el proceso de crecimiento de la colmena, pero lo que no sabemos es cuánto o cómo, o si en todos los años pasa lo mismo o en todas las localidades pasa lo mismo. Entonces, un poco la idea es ir generando información que en definitiva la generan los mismos apicultores en conjunto con los asesores y en conjunto con la Cámara. Siempre nosotros estamos ahí atrás, no es que largamos a los apicultores a hacerlo solos, sin apoyo nuestro. Y esa información vuelve a los mismos apicultores. Y siempre es más enriquecedor, o nosotros creemos que es más enriquecedor, entender un proceso o entender un comportamiento en la colmena cuando uno pone manos a la obra en algo, antes que se lo cuenten en una charla. Más allá de que los resultados de todas estas investigaciones se van a plasmar en las jornadas intergrupales que nosotros hacemos o en charlas de capacitación, siempre es interesante que el apicultor ponga mano sobre un ensayo, sepa, entienda lo que es un método científico, de por qué se ponen más de una colmena para evaluar un tratamiento, cómo se mide una variable y después cómo se interpretan un poco esos resultados. Esa información nosotros creemos que es mucho más enriquecedora que te la cuente un tercero.